Bien, muy buenos días tengan todos ustedes, los que estamos aquí. ¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos. Hermano Rafa, gusto verle, su esposa también. Y todos los demás, bienvenidos, hermanos. Gracias, gracias. Dios les bendiga. Qué bueno que están aquí. Y los que están allá en casa también, gracias a Dios porque nos da un día más, hermanos. Amén. Y podemos estar listos para cantar a su santo nombre y también para... como decía un pastor, platillo fuerte que de la comida, que es pues en este caso la comida espiritual, la palabra de Dios. Entonces vamos a iniciar cantando el primer himno. Ustedes que están aquí, busquen, es el 517, se llama Hallé un buen amigo. 517, Hallé un buen amigo. Cantemos, hermanos, dice así. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que ha hecho Él por mí. Hallándome perdido, indigno pecado, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. El mundo me separó y de la vanidad para consagrar mi vida. Persigue si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me asegura. Elevo mi corazón, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo pronto volverá. Y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí, ¿sí o no? Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a cantar uno más, busque por favor, número 305, se llama En mi vida gloria te doy, en mi vida gloria te doy, 305. Cantemos. Dios le bendiga.
Hermanos, no hay nada como estar aquí, te digo, no hay nada, hermanos. Y una cosa es ver los servicios por tele y otra cosa es estar acá. Y vale la pena la manejada, vale la pena la listada, la planchada, ¿verdad? La pelea con los niños y todo lo que lleva, el desayuno. Y qué bueno estar acá en la iglesia, hermanos. Yo veo una de las cosas de venir a la iglesia es en inglés se llama accountability. Y hermano, cuando yo sabía que iba a tener que enfrentar al maestro el próximo día, me motivaba a hacer mi tarea. Y ahora que los niños no tenían que ver a los maestros, era más fácil de que despertaran a las 10, sorry, a 8:30, que tomaran un receso de 1 hora y media, ¿verdad? Que hicieran la tarea a las 10 de la noche, o que no hicieran un día, y luego, porque entre más cuerda les das, hermanos, más nos alejamos. Es la tendencia natural. Y cuando tú tienes que venir a la casa de Dios cada domingo, hermanos, sea lo que sea, tienes la mentalidad de decir, tengo que ver a los hermanos, voy a ver al pastor, voy a ver a mi maestra de escuela dominical, voy a mirar a la hermana y además que esté caminando cortito, porque entonces da otro elemento de accountability, hermanos. ¿Se imagina usted hacer iglesia sin reunirnos por 6 meses más? Yo no sé, hermano. Ahorita decir, hermano dijo, ¿qué preguntó, hermanos? ¿Estaban contentos? Y, ¡amén! Pregunta eso en casa. A mí me animó a escuchar, ¡amén! A mí me animó. Y hay cosas, hermanos, que el estar juntos no nos da. Escuchar a Cindy tocar el piano así. Escúchalo en casa. You don't have it. Escuchar los violins and the instruments. You don't have it. ¿Qué? Ver un pastor joven, guapo. No lo tiene. ¿Qué? No es igual verme en tele que en persona. Qué privilegio para usted. Hey, tú, quiet lady. Ah, es que en la tele hay filtro. No alcanzan a ver a la hermana Rosa y no interrumpir el servicio en casa y todo eso. But, Dios nos ha dado un buen equipo de músicos, un buen equipo de personas, y gracias a Dios por eso, hermanos. Algunos anuncios de. Let me get my phone here. Este sábado, hermanos, iba a ser sábado de trabajo, pero por causa de la lluvia y el dumpster no llegó, y bueno, lo vamos a hacer el próximo sábado. Hermanos, me gustaría que el coro cantara el domingo, so debemos organizar un ensayo de coro para el sábado. Terminando el día de trabajo, que el coro ensaye para que canten el domingo, ¿ok? Entonces, el sábado, hermanos, vamos a tener un día de trabajo a las 9 de la mañana. Hay mucho que hacer aquí adentro. Hermano Refugio y su familia vienen a limpiar cada semana, pero un edificio de este tamaño hay mucho que limpiar, que ellos no pudieran hacerlo solos ni en 10 horas. Entonces, no se ha usado en 2 meses. Los salones de escuela dominical no se han tocado, hay polvo, la guardería tiene polvo, estoy seguro. Telarañas aquí, ni se diga. Afuera, lo que es el landscaping acá, dice que el lugar está cerrado. Está triste. Entonces, hay mucho que hacer, mucho que hacer. Y yo quiero invertir un poco en mi iglesia de regreso. No nada más con mis ofrendas y diezmos. Y qué bueno, hermanos, que cada semana entraban sobres. Cada semana. Esta semana entraron otros 5 o 6 de hermanos que han enviado sus ofrendas, sus diezmos, misiones. Y gracias por eso. Pero aparte de dar, hermanos, tenemos que trabajar. Y todo el siding lo queremos quitar esta semana y darle, poner siding nuevo en todo lo que es esta parte del edificio. Y aunque no nos hemos reunido, el trabajo se ha seguido haciendo. Hoy el hermano Jesús va a poner la alfombra ya en aquel cuarto y en esta oficina. Ahorita viene en la tarde y ya se puso el trim en todos los cuartos. Entonces ya están por cerrarse esos 2 cuartos y empezar afuera. Pero sí hay trabajo, hermano. Entonces, el sábado, todo. Hay trabajo, hermanos, para todos, ¿verdad? Para todos. Y entonces, planeé, tiene una semana para planear y llegar, por favor, a las 9 de la mañana el sábado para el día de trabajo. Y luego, hermanos, Camp Joy. Ya no falta mucho. Estamos a final de mayo ya, junio, julio y agosto.
dos meses y medio. El costo, hermano Carlos lo puso en el Facebook página, entonces no voy a dar tiempo de eso, pero ahí está las fechas, el costo. Y quisiéramos que fueran 60, 70, 80 personas este año, entre más mejor. Digo esto y termino. Yo le aseguro que por ese precio no va a poder ir a otra vacación como es, donde ya la comida está incluida, hospedaje, actividades, y la convivencia entre familia, entre iglesia, hermanos, es segundo a nada. Entonces, aparten sus fechas, hermanos, pidan sus vacaciones para esos días. Y luego, la semana que viene vamos a abrir ya los servicios, hermanos. Ya, gracias a Dios que el presidente dijo lo que muchos estábamos pensando. Y ya vino y él lo hizo público esta semana, que la iglesia es esencial, no es algo secundario. Y por la presión de muchos Minnesotans, junto con el presidente, el gobierno, el mismo día, el gobernador levantó las restricciones a permitir un cupo de 25% de la capacidad del edificio. Ahora, yo no sé cuál sea la capacidad de este edificio, de acuerdo al código del Fire Marshal, entonces, pero creo que estamos bien dentro de esos límites y vamos a reunirnos la semana que viene. Va a haber un solo servicio, hermanos, a las 11:30. 11:30, un solo servicio en inglés y en español. Vamos a estar todos juntos, cantar en los dos idiomas. Me voy a traducir yo solo y vamos a tomar la cena del Señor la semana que viene, que no lo hemos hecho ya en un buen tiempo. Entonces son los planes. Y el coro, hermanos, sería bueno integrar algo en el coro en inglés. Maybe we can pull that off for next week, para que como estamos los dos grupos juntos, haya ya Joel y Noemí se pusieron nerviosos y dijeron, you speak English? No, do you? No, oh my goodness, ¿verdad? Van a cantar un solo en inglés, but un dúo, perdón. So, esos son los planes para la semana que viene, hermanos, ¿ok? 11:30, un solo servicio bilingüe. Y luego las ofrendas, hermanos, si traen sus ofrendas, los que están aquí, los platos están aquí enfrente, hermanos, para que los traiga. Son todos los anuncios, hermanos. En cuanto al picnic de mañana, se espera lluvia. Reciban un texto mío esta tarde para confirmar dónde va a ser. Puede ser que vayamos a un kiosquito ahí en Lakeview, los parques están abiertos, y lo hagamos. Por si llueve, nos podemos meter bajito el techo, o tal vez lo sigamos haciendo en casa todavía. Pero si va a venir, necesito saber. Ahorita 4 familias nos han dicho, para saber cuánto lugar necesitamos y cuánta gente va a haber, ¿ok? Gracias, hermanos, son todos los anuncios. Vamos a seguir cantando, por favor. Gracias. Muy bien, vamos a seguir cantando. El número 256 se llama A Solas al Huerto Yo Voy. 256, búsquenlo en un simulario ahí, por favor, ayúdenme a cantar, hermano. 256, A Solas al Huerto Yo Voy. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, mi inquietud y paz, con Jesús estoy, donde absorto ahí su voz. Suyo dice seré.
tener poder. Fíjese, hermano, por favor, lo que dice la parte del coro. Dice, hermanos, Él conmigo está. Puedo oír su voz. Amén, hermanos. Y que suyo dice, wow, qué palabras, hermano. Soy de Él, somos de Él, hermano. Y el encanto que hallo en Él allí, con nadie va a ser igual, hermano. Solamente con mi Dios. Y esto es individual, hermano, cada uno con su Dios. Piensen esas palabras, hermanos, y vamos a cantar con gozo, con ánimo. La tercera estrofa, vamos a cantar. La tercera estrofa dice así: me encanta a solas estar con mi Cristo allá en el huerto. Mas me manda ir para compartir las buenas nuevas de amor. Él conmigo está, puedo oír su voz y que su hermano Dennis tuvo cirugía y quisiera cinco. Estoy buscando cinco personas que se comuniquen con él esta semana y simplemente digan cómo estás, si necesitas algo avísame. O quieres cinco, a lo mejor de los que estén aquí, si están en casa comenten ahí y usted necesita su número de teléfono. Quisiera que cinco de nosotros, de los hispanos, nos comunicáramos con el hermano y le dejáramos saber que estamos orando por él. Cinco hay aquí, hermanos, en casa. Levanten su mano ahorita para saber. Dos. Tres, ok, necesitamos dos más o más. Si usted está en casa, hermanos, necesito que apoyen en esa área para hacer esa unión entre todos, hermanos, y no dejar que el idioma ni los servicios causen esa división y dejarles saber que estamos pensando en él. Y ese hermano, Dios lo ha usado para ser de bendición a nuestra iglesia, hermanos. De una manera increíble, y ahorita que él necesita ese apoyo, va a estar 8 semanas sin poder moverse y fuera, es cuando necesita una llamada, un apoyo, y simplemente decir, hey, sabemos quién eres y estamos conscientes de cómo estás ahorita. Entonces, vamos a hacer eso, hermanos, por favor. Si necesitas un número, déjeme saber. No sé qué pasó con la esponja, alguien se la voló. All right, hermanos, abran sus Biblias, hermanos, vamos a leer la Escritura. Después de que leamos, vamos a tomar las ofrendas misioneras para que preparen el cambio para sus niños y la feria. Y los niños han ganado cada semana, a ver si las niñas hoy pueden hacer una revancha, ¿ok? Vamos a leer Lucas, por favor, y después las ofrendas. Gracias. Buenos días a todos, están aquí los que están en casa, hermanos. Vamos a ir a la Biblia una vez más este domingo. Bueno, este domingo, Lucas capítulo 18, hermanos. Vamos a leer del versículo 1 al 10. Oh, perdón, 10 al 14. Ah, estaba cambiando otra vez ahí el mensaje yo. 18, 10 al 14, hermanos. Aquí los que estamos aquí, pues lo leemos como siempre, amén. Y allá, pues también léanlo, no se hagan, amén. Dice así, 18, 10 al 14, dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Pues también oraba a sí mismo en esa manera. Dios te doy gracias, no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y juntos os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro,
porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Padre mío, gracias. Aquí estamos, mi Dios, un domingo más, y parecer, Señor, tú ya estás abriendo la puerta para que esto regrese a su normalidad. Trabaja todos los corazones de los hermanos, Señor, y que vengamos con fuerza y con buen ánimo, mi Dios, y apoyemos al pastor, y gracias por él, Señor, que el tiempo ha sido duro, creo yo, más para él, mi Dios, el ver este lugar vacío, Padre. Ayúdalo, manténlo firme, ayúdanos a ayudar, y gracias, mi Dios, por el cuidado que has tenido. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén. Enseñó paciencia. Está bien. Lo bueno es que no tenía $10, sino tenemos hasta las 3 de la tarde. ¿Verdad? Good. All right. Hermano, vamos, canto especial. Vamos a escuchar el canto y luego la predicación. Amén. Habla tu servidor, así se llama este. Habla a tu servidor, habla fiel y buen Señor, aunque niño soy, me has llamado hoy, para cualquier obra he aquí estoy, habla de tu voluntad. Sea con gran don o algo por menor, eres mi confianza y ayudador. Pido ni riquezas, fama u honor, lo que necesito es más de ti, Señor. Oh, quédate conmigo, mi guiador. Habla a tu servidor, Padre, tuyo es mi ser, Padre, dame tu poder, muéstrame tu plan, enséñame a hablar, en tu fiel palabra puedo descansar. Padre, escucho hoy, Padre, a tu viña voy, siento tu poder, desvío el deber, en tus manos te entrego lo que soy. Pido ni riquezas, fama u honor, lo que necesito es más de ti, Señor. Oh, quédate conmigo y sé mi guiador. Habla
riquezas, fama u honor. Lo que necesito es más de ti, Señor. Oh, quédate conmigo y sé mi guiador. Habla a tu servidor. Amén, hermanos. Dios le bendiga. I'm sorry. ¿Los niños van con Noemí? Ok, ¿sí? ¿Sí sabías? ¿Sí? ¿Sí no? ¿Sí? Ok, los niños van con Noemí. All right. Dijo la pastora, digo la hermana Rosa. Había una hermana que decía la pastora. Y dijo, ella por fin reconoce. El pasaje que leímos, hermanos, decía que los fariseos puestos en pie, y antes de que el hermano leyera, le iba a decir, hermano, diga a los hermanos que se pongan de pie. En eso leyó, y el fariseo puesto en pie, dije, qué bueno que no le dije. Miren, por favor, hermanos, capítulo 18, versículos 10 al 14. Hay dos individuos en esta parábola que el Señor enseñó. Y los dos individuos representan dos clases o dos tipos de personas. Que al final del mensaje, usted va a tener que decidir cuál de los dos usted va a ser. O va a ser fariseo o va a ser publicano. Algo que extraño de esto del virus son las yard sales. Y lo dije en el servicio inglés, pero una de las cosas que muchos anticipamos son las ventas de los garages. Y ver esos signs y el carrito solito, ¿verdad, hermano? Dicen que el carro solito se metía, ¿verdad? Y íbamos a un lugar y tardamos media hora en llegar. ¿Por qué? Porque nos deparamos en tres diferentes casas. Me he topado con hermanos de nuestra iglesia que vienen a Rosemount o a yardear, le llaman. Ese es un deporte. Ese es un verbo, se llama yardear. ¿Sí o no, hermanos? Vamos a yardear. ¿Qué significa? Vamos a ver qué vemos. Y una de las cosas que ve seguido son cosas para hacer ejercicio. ¿Y cuántas personas no tienen en sus casas un montón de pastillas de dieta? No hombres, no mujeres, digo hombres. Pastillas y pastillas de dietas, de vitaminas. Que teníamos, miramos un comercial, nos subimos a la báscula y dijimos, tengo que hacer algo, déjame ordeno. Y ordenamos todo. Y se acabó la intención y ahí están, ¿verdad? Y después estamos regalando máquinas y todo ese asunto. Había una máquina que salió hace unos años, un disco redondo, y tenía dos agarraderas. Y acá abajo tenía dos para poner las rodillas. Y la idea es que meneabas tu cuerpo así y hacías abdominales. Y dije, y la miré aquí, alguien la estaba tirando porque también se decepcionó. No es que no servía, porque servía perfectamente bien, pero dije, ah, ese es too hard. Entonces yo dije, mira, está buena, me la llevé para la casa. Y le dije, Rosa, mira, vamos a hacer ejercicios. Y creo que una noche lo hicimos. Y dije, this is too hard. Esto. Y el otro día, no, hombre, sentía que te había pateado una mula en la panza. Y un dolor, y dije, no, esto no. So, también hicimos lo que hicieron la gente previa, lo sacamos a la banqueta y alguien más. Y seguramente ya 20 personas lo intentaron y nadie lo ha hecho. ¿Cuántos no compran inglés sin barreras? ¿Cuántos? Dije la verdad, hermanos, ¿cuántos gastaron $500? Y compraron el set y lo miraron ¿cuántas veces? Y hasta el día no hablan inglés. ¿Qué? Porque estamos llenos de intenciones. Y las intenciones son buenas, pero el cambio es difícil. El cambio es difícil. Somos contra cambio, no nos gusta el cambio, nos gusta ser, somos criaturas de hábito. Tenemos nuestros hábitos, las mujeres tienen en sus cocinas donde guardan los platos y no les quites los platos. Como yo tengo mi herramienta donde la tengo y no, yo sé dónde la tengo. Yo voy a mi caja de herramientas
Y yo sé que el tercer, en my chest drawer, yo sé lo que tengo ahí, y sé lo que tengo ahí, y sé lo que tengo ahí, y sé lo que debe estar ahí. ¿Cuántos desarmadores debo de tener? Y los colores, yo lo sé. Y no quiero que me pongan un desarmador donde van las sierras. Somos criaturas de hábito, no nos gusta el cambio. Por eso gente en la iglesia dice, esta es mi silla, esta es mi banca, y ahí van a morir, en esa sección. Cuando mucho, una para adelante, una para atrás. Pero yo sé quién llegó y quién no llegó al ver qué banca está vacía. Somos, así somos, hermanos. ¿Qué? Usted va a un restaurante y pides el menú, no sé para qué, pides lo mismo cada vez, igual que yo. Déjame ver el menú, 10 minutos después, dame lo que siempre agarré. ¿Para qué gastaste 10 minutos? ¿Sí o no, hermanos? De vez en cuando me arriesgo y agarro algo nuevo, pero lo hago que ella agarre algo que ya nos gusta, por si no me gusta lo mío, agarro lo de ella. ¿Qué? Un backup plan. Bueno, ¿qué te estoy diciendo? Tenemos buenas intenciones, pero no nos gusta cambiar. Cuando Cristo, hermanos, te compró a ti y me compró a mí, lo hizo con un propósito específico de cambiarnos. Oh, lo hizo con la idea de cambiarnos, de restaurarnos. De repente tú ves a alguien que va y compra un yonque, un carro. Entonces, ¿para qué compró ese yonque? Porque en su mente tiene la idea de restaurarlo. Él sabe cómo lo quiere ver. Ella se imaginó, le voy a poner esto, 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 y él ya se visualiza el producto terminado. Cuando Dios te compró y me compró a mí y nos compró, no para que nos quedáramos igual, sino porque Dios dijo, ya tengo visualizado lo que quiero hacer con tu vida y quiero cambiarte. Ahí es donde entra el orgullo, donde decimos, yo no quiero cambiar. Yo no quiero el ser incomodado al punto que sea necesario para poder cambiar. Yo así estoy bien. Porque cambiar significa salir de nuestra área de confort. Mano, hay gente que si tú les pides que se muevan y que se sienten de este lado, eso dice, ¿por qué? Porque I'm comfortable, no me gusta. Incluso el estacionamiento, donde nos estacionamos, y creo que es importante que como iglesia seamos flexibles en todas estas áreas. Incluso yo me estaciono en la calle. ¿Por qué? Para dejarle lugar a ustedes. Y algunos dicen, pastor, ¿no debería usted tener su propio garage aquí? Hermano, ¿para qué? Yo me puedo parquear en la calle. I'm okay. Yo prefiero que alguien con necesidades para caminar, alguien más cansado, se estacione aquí enfrente de la puerta. Hermanos, pero no nos gusta este asunto del cambio. Dice la Biblia en 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces Dios quiere cambiarnos, hermanos. Pero nosotros no queremos cambiar. Sinceramente no queremos. Porque implica trabajo, implica sacrificio. Y ya estoy cansado de trabajar 40, 50 horas. Ya estoy cansado de trabajar con los niños. Ya estoy bien así. Y Dios quiere seguirnos cambiando, hermanos. Hoy vamos a hablar del pecado, hermanos, del gigante, del orgullo. La pregunta esta mañana no es que si existe esto en ti, la pregunta es ¿dónde existe este gigante en tu vida? Primera de Pedro 5:5 nos dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Filipenses 2:8 nos dice, hermanos, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesucristo se humilló y se hizo obediente. Una persona obediente es una persona ubicada, una persona humilde. Una persona soberbia jamás va a obedecer. Por cierto, hermanos, todos tenemos un punto donde somos quebrados. Recibí una carta esta semana de un hombre de la cárcel que se sentó en nuestra iglesia.
Y ha estado mucho tiempo en la cárcel y va a estar mucho más tiempo en la cárcel. Y cuando se sentaba en estas bancas, un hombre soberbio. Y ahora usted viera la carta que recibo, he recibido llamadas y cartas, un hombre totalmente diferente. Totalmente diferente. Para la gloria de Dios. Pero todos tienen su punto de quebrar. Todos tienen su punto. Hermanos, hay que humillarnos delante de Dios y bajo Dios para obedecer a Dios. Hermanos, y hoy en día no escuchamos mucho de la humildad, escuchamos mucho de la autogratificación. Por donde quiera que usted vea, hermanos. Pero tenemos que entender que la presencia de Dios, hermanos, no puede habitar con nuestro orgullo. Tenía una cortadora de zacate que no le quité el gas. En el invierno, cuando la quise prender en la primavera, agua se había mezclado y la humedad entró y tenía agua en el tanque de gas. Me dijo un mecánico, dijo, sácale todo en un frasco de vidrio y shake it y tú vas a ver si tiene agua. ¿Es that right, Delvin? Y tenía mitad de agua, mitad de gas y se separaron. Y dijo, ¿quieres saber si tu gas está bueno? Sácale el gas y shake it en un frasco de vidrio. Y hermanos, tenía tanto agua y tanto gas. No se mezclaban. La presencia de Dios, hermanos, y el orgullo no se mezcla. ¿Oyeron lo que dije, hermanos? Yo no puedo ser una persona orgullosa y esperar tener la presencia de Dios en mi vida. Seré salvo, pero no voy a tener la presencia de Dios. Y el orgullo causa esa división, hermanos. Entonces pregunto esta mañana, ¿cuántos de los que estamos aquí batallamos con este asunto del orgullo? ¿Cuántos de nosotros estamos revestidos de humildad como debemos de estar? En este pasaje, hermanos, miramos dos personajes. La pregunta para ti esta mañana es, ¿cuál de los dos eres tú? Ahora todos diríamos, no, pastor, yo soy el publicano. El publicano es, hermanos, el que se humilló delante de Dios y pidió la misericordia de Dios. Y nadie aquí diríamos, no, yo quiero ser como el fariseo, yo soy el fariseo. Pero la realidad es, hermanos, que cómo vivimos y nuestras rutinas diarias y nuestro juzgar a los demás y nuestras actitudes a veces resemblan que somos más fariseos que publicanos. Es difícil decir que soy fariseo, porque eso es como malo. Pero analicemos nuestra vida, analicemos cuánto oramos esta semana, analicemos si nos creemos superiores a otros. Y la solución, la respuesta es, soy fariseo. Pero nadie quiere ser fariseo, pero es importante saber lo que somos para poder corregirlo. Mientras tú no te veas lo que eres, jamás vas a buscar la respuesta. El otro día me dijo mi esposa, dijo, súbete a la báscula. Yo ya no vuelvo a mencionar la báscula. Yo sé que es un tema sensitivo saliendo de cuarentena. Yo sé que eso es como hablar de la suegra. Y le dije, no, why not? Porque no quiero ver. Tengo una idea, pero that's good enough. I don't want to get on. Porque al verlo me voy a traumar. Y mis hijos son buenos para recordarme. Llegan y me pican la costilla. Y dicen, Dad, eso no estaba ahí antes. Le dije, be quiet. ¿Quién te preguntó? Un día tú también vas a parecer pera. Ahorita parecen zanahorias y se creen todo acá, ¿verdad? Y un día van a parecer peras ustedes también. ¿Pero cuántos batallamos con esto, hermanos? Todos batallamos con esto. Y todos los días. Y todo el día. Ven, hermanos, el fariseo estaba engañado. Él creía, escuchen bien, y se convenció en pensar que su justicia venía de lo que él hacía o de lo que no hacía. Mírenlo, por favor. Capítulo 18, por favor, hermanos. Versículo número 10. ¿Están conmigo todavía, hermanos?
dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Su justicia venía porque él no era como los demás, y porque él hacía cosas que los otros no hacían. Mire lo que sí hacía, versículo 12. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Su justicia venía de lo que no era y de lo que sí hacía. Él escogió poner su enfoque en lo malo que otros eran y lo bueno que él era. Esa es una manera. ¿Están conmigo, hermanos? Y el otro, hermanos, el publicano, tenía otro pensamiento. Miren el versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, ¿qué, hermanos? Pecador. En esa frase vemos todo lo que necesitamos saber. Dios y yo, pecador. Tenemos dos individuos. Uno miraba lo bueno que él era y lo malo que no era. El otro miraba lo perfecto que Dios era, la santidad de Dios, y miraba su pecado y dijo: Señor, estoy tan lejos. Entonces tenemos que escoger uno de dos caminos esta mañana. El más conveniente es buscar a alguien peor que tú. Y de esos hay muchos. Al ojo. Lo más fácil es encontrar a alguien que ha hecho decisiones bien malas y que su vida está arruinada. Y hermanos, y hay, el diablo ha hecho rasgos con tanta gente que eso es fácil de hacer. Y llegar a la conclusión de que soy mejor porque por lo menos yo no he hecho eso, eso y eso y eso y aquello. Y de que soy mejor porque yo sí voy a la iglesia y yo sí doy a misiones y yo sí doy a eso. Es lo que estaba haciendo el fariseo. Mi justicia estaba basada, dijo el fariseo, en que no soy como ellos y en que yo hago esto y aquello. Y eso es ideal, hermanos, más si te has portado más o menos bien. Y el otro dijo: yo no voy a compararme ni con ellos ni con ellos. Yo voy a mirar mi pecado y voy a mirar su santidad y voy a dejar que eso sea lo que me haga rogar por misericordia. Ven, hermanos, el cristianismo en su base más básica, en la raíz de más abajo, se trata de yo y Dios, hermanos. That's it. Cuando yo acuesto mi cabeza sobre esa My Pillow que mi esposa me regaló, it's a great pillow, ya le hice propaganda. Cuando yo me acuesto sobre esa almohada y cierro mis ojos y no hay nadie ahí, y nadie hablando, ahí es donde importa cómo yo estoy con Dios. Y ahí no tengo ningún argumento de decir: sí, pero por lo menos yo he sido fiel 15 años en el ministerio, no como otros pastores que duran 3. Ah, pero por lo menos mis hijos no han hecho semejantes tonteras. No, hermanos, esa no es la manera correcta de pensar. Estoy creyendo para que maduremos, hermanos. La manera correcta de pensar es donde yo estoy y donde Él está y todo lo que me falta por llegar. Y te voy a decir algo, hermanos, si el 90% de mi esfuerzo está en mí, en donde yo debo estar, nomás me queda un 10% para enfocarme en otros. Pero si el 90% está en otros, significa que nomás el 10% está en mí. Y por eso nunca cambio. ¿Dónde está tu enfoque esta mañana? ¿Qué te molesta más, la hipocresía de otros o la tuya? ¿Qué te molesta más, la inconsistencia de otros o la tuya? ¿Qué te molesta más, los pecados de otros o los tuyos? Debería ser los tuyos. Debería ser mi frialdad la que más me molesta, no la de la iglesia. Debería de ser mi falta de compromiso el que más me irrita. No, es que los hermanos no apoyan. ¿Cómo estoy yo en esa área?
Hermanos, el publicano dijo: Señor, yo soy el problema. Yo tengo necesidad. ¿Qué es orgullo, hermanos? Es aquello que defiende y halaga a sí mismo mientras que ofende y contiende con Dios. Resiste instrucción y sumisión. Orgullo es escondido cuando es alimentado y se esponja cuando sus demandas son negadas. Es como el gato. Yo antes echaba chistes de los gatos, pero ya en la iglesia americana hay varios hermanos que tienen gatos y me han expresado así bajita la mano que ellos darían su vida por sus gatos, y estoy queriendo levantar una iglesia, no acabar, entonces ya no me meto con los gatos. Ya no, porque no quiero perder miembros por gatos. Aunque mi opinión de los... No, no sé qué. Bueno, esto, Shakira están riéndose. Tú le haces un gato así, hermano, y hasta la colita. Ese es el orgullo. Pero nomás dale al revés, creo. Sí, al revés. ¿Se esponjan o no? ¿No se enojan? Yo había escuchado que se enojan. A mí, no soy gato. Pero tú dime todo lo que yo quiero oír. Mira, es como ser piojito, piojito, piojito. Pero nomás dime en qué estoy mal. Dime lo bueno que estuvo el mensaje. Dime cuánta gente escuchó el video. Yo estoy contento. Pero no me digas lo que hice mal. ¿Por qué? Es el orgullo. Es el orgullo. Y todo lo tenemos. Todos tenemos ese paquete. Ya bien, hermanos. Los chiquititos de 8 libras. Ya lo traen, más que no lo saben manifestar con palabras todavía. Resiste instrucción. Yo quisiera que los jóvenes, hermanos, no fueran orgullosos y recibieran instrucción y se sometieran a sus padres. El orgullo es escondido, es tranquilo mientras es apapachado, hermanos, pero se esponja cuando sus demandas son negadas. Fácilmente encuentra faltas en otros y es difícil dar alabanza genuina a otras personas. ¿Tú sabes que hay personas que no saben felicitar genuinamente a alguien más por algo bueno? ¿Cómo les cuesta decir felicidades por tu hija que se graduó? Porque en su opinión no tenía que haberse graduado. En su opinión no merecía ese. En su opinión no merecía ese nuevo carro o esa casa. Es difícil. Y si lo hacemos fingidamente. Qué bueno, hermano, qué bueno, hermana. ¿De verdad qué bueno? ¿De verdad en tu corazón qué bueno? ¿O es lo correcto por decir? El orgullo lo hace difícil que demos alabanza genuina a aquellos a quien Dios ha bendecido. Mientras que el orgullo puede tomar la forma de contender con otras para tener la primer lugar, últimamente es una falta de satisfacción de cómo queremos que las cosas se hagan. En otras palabras, no se hizo como yo quería. Una de las cosas que yo oré, hermanos, y traté de no meterme mucho, si yo, esta construcción del edificio, hermanos, de simplemente unos cuantos consejeros, pero yo dije al Señor que los hermanos no, hermanos, al final del día el edificio es el edificio, hermanos. Tenemos que dar una manita de gato y le hemos dado una buena manita de gato. Ahí vamos con los gatos otra vez, ¿verdad? Pobres gatos. Pero hermanos, al final del día, sinceramente, hermanos, si ponemos alfombra de cuadros o largas, hermanos, no va a importar en 10 años. No va a importar. Que si cerramos todas o la mitad, no va a importar, hermanos. Pero el orgulloso dice: no se hizo como yo quería. No siempre se tiene que hacer como yo quiero. Se imagina que le preguntáramos a 100 personas cómo quiere las ventanas y dijeran: no, yo a la mitad, yo una tercera parte, una cuarta parte. Hermano, se miraría horrible. Bueno, pues cada quien su ventana, haz con ella como quiera. Siempre tiene que tener
la preeminencia, siempre tiene que ganar. El orgullo toma muchas formas, pero siempre, escuchen bien, hermanos, es la exaltación de uno mismo. Al final del día, la forma en que se manifiesta no importa, pero la raíz es: yo tengo que ser exaltado. Yo tengo que ser reconocido. Yo tengo que ser alabado. Yo tengo que ser agradecido. Yo necesito esto. Y si no se me da como yo quiero y cuando yo quiero, voy a hacer un drama. ¿Sabe que la iglesia americana que estaba por eso se deshizo, hermanos? Por un montón de gente orgullosa que le dieron problema al pastor. Y ese pastor, hermanos, le voy a decir algo, hasta el día de hoy sigue amargado con el ministerio. Él me dijo a mí, ¿sabes lo que me dijo? Yo quiero agarrar una granada y aventarla al edificio y explotar a todos. Él me dijo, ahorita la gente me cae mal. Y con trabajo se estaba yendo a una iglesia. Porque gente orgullosa, hermano, gente rechillosa. Y me han dicho que los que más guerra daban es lo que menos hacían. Lo amargaron. Las mujeres ahí, todo el problema empezó por la guardería. Dijeron algunas mujeres, no creemos que los niños deben estar en la guardería porque hay muchos microbios. Entonces no los lleves a la tienda la próxima vez entonces. ¿Y qué crees? ¿Que en la escuela pública no los llevas 8 días, 5 días a la semana, 8 horas al día y no hay? Ah, no, pero no creemos. Entonces hablaron con el pastor y dijeron, pastor, no creemos que deben estar en la guardería. Creemos que deben estar aquí con los demás porque también son personas como nosotros. Y se les hizo un problemón por eso. Se fueron esas 3 familias, hablaron con otras. También las convencieron y se fueron 5 o 6 familias y eso fue un golpe al pastor que no se recuperó. Y como se desanimó, empezó a predicar en la carne y más se fueron. Y quedó el grupito con el que nosotros llegamos. Todo porque alguien dijo, no se hizo como yo quiero. Si usted cree que yo voy a pelear por alfombras, si usted cree que yo voy a pelear por los colores de la pintura, usted está equivocado. Hermano, pongámosle el color rosa si usted quiere. Yo no voy a pelear por el color de la pintura. Estaba jugando sobre color rosa. Pero yo no voy a pelear contigo, hermano, sobre cosas que no importan. Que alguien mordió a mi hijo en la guardería. Está bien, después se la regresa ya. No hay problema. Le voy a afilar los dientes llegando a la casa para que... con una lima. Y ya. Pero ¿cuánta gente en las iglesias pelea por cosas tontas, hermano? Tontas. Tontas. Ellos saben que yo siempre me siento ahí. ¿Tú la compraste o qué? Ese es mi estacionamiento. Yo no veo tu nombre. Manos, el orgullo. Santiago 4 dice la palabra de Dios, hermanos, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra resistir significa oponer. Dios dice, yo me opongo a los soberbios. Hermanos, significa oponerse en batalla. Hacerte una pregunta, hermanos. ¿Usted se opondría contra Dios? Yo nunca me he peleado. Pero si me dijeran esta tarde, ¿quieres pelearte con alguien? Yo escogería a David. Yo no escogería a Delvin. Porque creo que puedo con David más fácil que con Delvin. Y creo que le puedo ganar a David. Aunque quién sabe. Mejor con Joel. Aunque dicen que los chiquitos salen más bravos. Hermanos, voy a hacerte una pregunta. Jóvenes, listen to me. Why would you go against God? ¿Por qué te oprondías con Dios? ¿Cómo que le diga yo a Tito, de repente David está más alto que yo? David le dice a Tito, Tito, let's fight. Y Tito se la cree y él va y vale, pega y nomás le rebotan las manos. Y ya David por fin se calza y le hace, ¡tum!, lo tumba ahí. Mano, y yo le digo, Tito, why do you fight David? Digo, ay, just give me so mad. Pero nunca vas a ganar. But I'm going to try anyway. Dale, menso. Mano, ¿por qué nos vamos a poner contra Dios?
Hermano, mira, analiza por favor, hermano, todos los años que tú te pusiste contra Dios, ¿cómo te fue, hermanos? Todos los años que tú te pusiste contra Dios y Dios, no, yo, oh, voy a, hermano, ¿cómo nos fue? Piensa ahorita en gente, no menciones su nombre, pero piensa en gente y no juzgues. Dios mira tu corazón, no juzgues, pero analiza la verdad que te estoy diciendo. Gente que ahorita está contra Dios y topándose con Dios, ¿cómo les está yendo? Y así les va a ir hasta que no se humillen delante de Dios, hermanos. El soberbio dice Dios, yo me opongo a él, yo lucho contra él, yo resisto a él, yo lo peleo contra él. Orgullo es la hierba, hermanos, the dandelion of the soul. La raíz llega profundo, hermanos, y con poquito que dejes, hermano, vuelve a salir. La semilla del orgullo se mete en las rendijas más pequeñas y florece en buena tierra. El peligro del orgullo es que se alimenta sobre la bondad de uno. Cuando alguien te dice, qué bueno tú eres. Mano, gracias por ser tan fiel. Oh, hermano, esa es buena tierra. Y el orgullo se alimenta sobre los buenos complementos y los comentarios. Yo trato de tener mucho cuidado de complementar a gente, hermanos. Y no me gusta que me complementen. A mi orgullo le encanta. Es como hacerle... Que me digan, qué buen pastor eres. Lo tengo que recapacitar, señores, por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia. Porque si yo me trago ese cuento, empiezo, mira. Y luego me acuesto en mi cama y digo, Señor, tú sabes quién yo soy. Estoy tan lejos. Y mi vida va a ser basada en lo que tú sabes, no en lo que los hermanos digan. Mi vida va a estar basada en lo que tú y yo sabemos, Señor, no en lo que la gente diga. Por eso dice la Biblia, lávate el extraño, no los de tu propia casa. Hermano, ¿cómo estás? Las características es engañoso, hermanos. En Abdías 1:3 dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribirá a tierra? El orgullo nos engaña, nos ciegan a la verdad. Hermanos, los anteojos del alma que distorsionan nuestra visión de otros, de Dios, de la autoridad y de uno mismo. El orgullo nos hace creer que somos alguien y no somos nadie. El orgullo nos hace ver a gente como menos y no son. Come on, hermanos. Todos hemos sido culpables de mirar a alguien como menos. Y esos que estaban mirando a través de los lentes del orgullo. Los glasses del orgullo te hacen ver cosas que no son, te engaña. Yo no necesito a Dios. Están mirando por el orgullo. Porque ahorita tienes trabajo, porque tienes casa, tienes carro, todo está mejor. El orgullo nos hace ver cosas que no son, hermanos. Nos hace creer mejor. El orgullo hace a los jóvenes creer que no necesitan a sus padres. ¿Por qué? Porque ya tengo 16, 17. Están hablando de orgullo. Había una guerra en la guerra civil y un general salió a una montañita a contar y a mirar todo su ejército, los que él tenía. Y le dijeron a algunos compañeros ahí de la guerra, le dijeron, general, yo que usted no me paraba allá arriba porque el enemigo lo puede. Y dijo el general, a mí nunca me va a balas. Y, ¡pum! Y no acabó la frase. Una bala y ahí cayó muerto. Cuando pensamos, hermanos, cuando llegamos a pensar que no necesitamos a Dios y que somos invencibles, hermanos, es cuando más susceptos estamos a ser derrotados. Proverbios 29:23, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El orgullo va a destruir tu testimonio, destruye tu servicio, destruye tu matrimonio, destruye tu paz. Destruye tu ser útil,
y últimamente, hermanos, destruye tu iglesia. Suficiente pastoreado para saber que lo más destructivo a una iglesia, hermanos, no es el chisme. Ese es el número dos. Por cierto, la raíz del chisme es el orgullo. Lo más dañino a una iglesia es el orgullo. Si entráramos 100 personas en este cuarto, todos esperando ser alabados, exaltados, reconocidos, va a ser un drama como no tiene idea. Pero si todos entramos con la mentalidad de alabar a Dios, de darle gracias a Dios, de cantarle a Dios, de bendecir el nombre de Dios, va a haber una paz y una armonía como no tiene idea. El problema es que entramos por esas puertas con actitudes que no son. Ya entramos con resentimientos. Ya entramos con prejuicios. Ya entramos con rencores. Y aquí nomás salpican y caen. Y otra gente tiene que escuchar, lidiar con nuestra basura. Y en vez de ser una experiencia agradable, se convierte en una experiencia de decir, por el orgullo. Porque yo no estoy contento y yo lo voy a expresar. Porque a mí no se me reconoció. Y en vez de la iglesia ser una experiencia de decir, qué bueno fue estar en la iglesia, decimos, oye, es una campa de batalla lo que hay adentro. Destruye, hermanos, divide, devora. Jeremías 50, y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante, y encenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos sus alrededores. Dije que divide, Proverbios 13, 10, dice la palabra de Dios, hermanos, que antes de la caída, hermanos, viene la soberbia, y con el avisado viene la sabiduría. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. ¿Sabe usted que la soberbia siempre concibe contienda? Ustedes que se peleaban en la calle, parques, donde fuera, ¿por qué se pelearon? Por la soberbia. ¿Alguien no te podía mirar mal, Alex? ¿Porque lo qué? ¿Qué? Nomás te miré. Date la vuelta y síguele porque te va a... Y los humildes dicen, a lo mejor me estaban mirando los zapatos. Mira, a lo mejor los limpié bien hoy. Y el soberbio, siempre. Hermano, tú enséñame una persona que siempre está en contienda con la familia, con la iglesia, con el esposo. Y no es coincidencia. Y deja de pensar, te dije que pensaras, vaya, te dije. Piensa con mente sana. Y te lo requete aseguro que a la raíz de esa persona es una persona orgullosa. Porque la Biblia dice que la soberbia concibe contienda. Toda contienda nace del embarazo del orgullo. Pastor, qué sabio es. No, hermano, está en la Biblia, hermano. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Debemos revestirnos de humildad. Si algo vas a recibir y llevarte contigo es esto. Humildad es honestamente asesorarte a la luz de la santidad de Dios y de tu pecado. Esa es humildad. Yo siempre uso a Ana Mani de ejemplo y no debería. Con tu permiso, Ana, donde quiera que estés. ¿Cuántos creen que Ana Mani era humilde? ¿Sabe? Actuaba. Su personalidad. Fidel, hermano Fidel. ¿Cómo luce una persona humilde? La verdad que no tiene disfraz. No hay una apariencia que digamos esa es la apariencia de humildad. Porque la humildad es del corazón. Porque decir que hay un disfraz de humildad, tuviéramos que asumir que hay un disfraz de una persona rebelde. ¿Y que es una persona rebelde, una persona gritona?
La humildad es un asesoramiento de quién yo soy y quién Dios es, a pesar de mi personalidad, de cómo Dios me hizo. Ahora bien, puede ser que Ana era humilde, o bien puede ser que Ana decía, a mí no me importa, aunque no lo decía porque no hablaba, ahora puede decir, no me importa lo que mis padres digan, yo no, pero no lo decía. La humildad, hermanos, es assessing ourselves, examinarnos, hermanos, a la luz de la santidad de Dios y nuestro pecado. Fue lo que hizo el publicano. Dijo, Dios se propicio a mí, pecador. Tú eres Dios, yo soy pecador. Y el otro dijo, yo no soy como él y yo hago más que él. Termino con decirte esto, hermanos. Dios, hermanos, bendice al humilde. Isaías 57:15 dice que Dios mora con los humildes. Dice, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermanos, escuchen bien. Ni tú ni yo somos perfectos y lejos de serlo, pero todos los días, vale más, hermanos, todos los días, que tú, Cindy, cantó un canto que es el mejor que escuchan en toda mi vida, no por cómo lo cantó ni quién lo cantó, sino por las palabras que cantó. Y yo hasta quisiera que ese fuera el mar o el canto oficial de la iglesia. Y todos los días vale más que tú hables con Dios en tu corazón, de rodillas, caminando. Y Dios, Señor, tú sabes quién soy y yo sé quién soy. Ten misericordia de mí. Yo sé que a ti no te engaño. Señor, ayúdame, por favor. Perdóname. Y yo creo que tú tienes ese espíritu. Dios dice, es humilde. Está en problemas, está atorado, le voy a ayudar. Y Dios dice en su palabra, yo habito con los humildes de espíritu y revivo, vivifico el corazón de los quebrantados. Dios escucha las peticiones de los humildes. Segunda de Crónicas 34, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Mira lo que dijo Dios, hermanos. Yo también te he oído, dice Jehová. Dios colma. Miren Salmo 68, hermanos, por favor. Salmo 68:19. Dios colma de beneficios al humilde. Pastor, mi matrimonio está mejor, ya no peleamos como antes. ¿Sabes por qué? Porque alguien se empezó a mirar por quienes eran delante de Dios y dejaron de mirar las faltas de la otra persona. ¿Sabes por qué pelean los esposos y las esposas? Porque cada quien está enfocado en lo malo que es el otro. Tú deja de enfocarte en lo malo del otro y ponte a enfocar en lo malo que tú eres con Dios y vas a ver que vas a ser mucho más misericordioso con tu esposa. Salmo 68. Que Dios nos dé una iglesia, hermanos, de gente humilde. Versículo 19. Salmo 68. Bendito el Señor. Cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación. ¿Qué beneficios nos da, hermanos? Santiago 4:6 nos dice que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Dios nos colma, hermanos, de su gracia. Dios exalta, termino, hermanos, promueve al humilde. Santiago 4:10 dice, humillados pues delante de Dios y Él os exaltará. Dios exalta al humilde, hermanos. Dios eleva al humilde. Nunca busque posición, busque ser siervo. Y el que es fiel en lo poco, Dios lo exalta en lo mucho. El que busca posición, hermanos, se queda sin nada.
El primero será el último será el primero. El Señor lo enseñó allá. Entonces, hermano, termino con hacerte la pregunta que hice al principio. ¿Cómo vas a vivir tu vida de este momento en adelante? ¿Como el publicano o como el fariseo? Tú tienes que decidir qué tipo de cristiano tú vas, qué ojos, qué lentes tú vas a usar. ¿Los lentes de fariseo o los lentes de publicano? Los lentes del fariseo dicen, yo tengo tantos años en esta iglesia, yo he enseñado, yo he ayudado, yo he dado tanto. Y esta gente que casi no, esos son los lentes del fariseo. Dios dice, I don't like it. Yo resisto eso. Tú vas a pelear conmigo. Los lentes del publicano dice, Señor, soy pecador y tú eres un Dios santo. Y sé que me quieres cambiar. Y estoy tan lejos de ser lo que debo de ser como esposo, como padre, como cristiano. Ayúdame, ten misericordia. Y Dios dice, yo te doy gracia. Y yo habito contigo. Y tienes mi presencia. Y te ayudo. Porque yo resisto al soberbio y doy gracia al humilde. Y cuando alguien caiga, los lentes del fariseo dicen, eso merecía. Y el humilde dice, Señor, ayúdame para restaurar a esa persona. Ayúdame para ayudar. Entonces tú tienes que decidir qué tipo de cristiano vas a ser. Esta parábola representaba dos clases. Publicano, fariseo. Creo que el mensaje fue claro esta mañana. Tú tienes que decidir quién vas a ser tú por los próximos 50 años de tu vida cristiana. La iglesia es un hospital. Oye, es un hospital. Tú y yo debemos ser médicos, no de los que embalsaman los cuerpos, queriendo mirar la causa de por qué. Señor, nos ayude, hermanos, a ser como este publicano. Vamos a orar, por favor. Padre bendito. Alguien lo dijo de esta manera. Yo estaba colgando sobre una telaraña sobre el foso del infierno y tú me salvaste. Yo simplemente estoy agradecido, Señor, que me permites estar aquí y que tu gracia y tu misericordia me sostiene. Yo no la entiendo, Señor, y yo mismo me hubiera condenado hace mucho tiempo, yo creo. Yo no comprendo completamente tu misericordia y tu gracia. Tú conoces mi corazón y el corazón de cada persona aquí, Señor. Young people, escuchen, jóvenes. Oponerte a Dios es oponerte a tus padres. Y oponerte a tus padres, vas a gastar años de sufrimiento hasta que entiendas y digas, papi tenía razón, mami tenía razón. No te opongas a Dios, humíllate, sométete. Pianista va a tocar. Dios habló a ti, hermanos, en esta mañana. Vamos a usar el altar, ¿por qué no? ¿Por qué no comenzamos, hermanos, de hoy en adelante a hacer uso del altar? Dios te habló, hermanos, y Señor, yo te necesito, Señor. Y si he sido como ese fariseo, perdóname, Señor, perdóname por ser ese fariseo, por mirar mis logros y las faltas de otros y que esa sea mi base de justificación. Decídete que en este día en adelante, hermano, tu enfoque va a ser en ti y en Dios y donde tú estás. No donde está tu esposo, no donde está tu esposa, no donde está el hermano, no donde están fulano de tal ni tal persona. Donde yo estoy, donde estoy yo contigo, Señor. Cuando apago la luz en la noche y acuesto mi cabeza sobre esa almohada, ¿cómo estamos tú y yo? Que tu enfoque sea Dios. Crucifica el orgullo, nunca lo podrás eliminar porque es parte de la naturaleza pecaminosa, es parte del paquete, ahí está.
podemos hacer chico, lo podemos tratar de dominar, pero hermanos, lo mejor es revestirnos de humildad. Gracias una vez más por hablarnos y gracias por tu palabra y el espejo de tu palabra y tu espíritu. Gracias por tu gracia y tu misericordia en nuestras vidas. Ten misericordia de nosotros, Señor. Somos gente necesitada y espero, Señor, que nunca nos podamos alejar del pie de la cruz y estar como niños, Señor, necesitados de ti. Ayúdanos, por favor, y gracias por querer cambiarnos. Y pido, Señor, que participemos con ese cambio que tú quieres hacer en nuestras vidas. Te lo pido, te lo ruego, gracias te doy en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, antes de que se me olvide, hombres, necesitamos, ya terminamos de usar el scaffold que está en el gimnasio, el orange one, ya se acabó todo el proyecto de que era alto. Necesitamos bajarlo y sacarlo y meterlo al garage, por favor, hombres, para que está pesado y uno solo no se puede. Entonces, if we can do that, y creo que es todo de mi parte para hacer antes de irnos, ¿ok? ¿Algo más, hermano? ¿Se me está olvidando? I think that's it, ¿ok? En cuanto al el picnic de mañana, hermano, sinceramente está en el aire por el lodo, la lluvia, dicen que va a haber tormentas de agua, no sé. So, esta tarde, estén pendientes. Y ahí yo les comunico el horario y dónde y qué y si es que se va a hacer algo, ¿ok? Entonces el sábado que viene a las 9, el día de trabajo, y otra vez no piense que no hay nada para usted hacer ahí. Simplemente el venir es de ánimo verle nada más con eso. Si no hiciera nada, nomás con venir y saludar. Y a lo mejor no trabaje, pero traiga una torta, hermanos, más de ánimo todavía. Eso anima como no tiene idea. También, hermana, sí, pues lo estoy diciendo que traigan tortas, hermano. Si los hombres traemos tortas, nadie se las va a comer. Fue bueno estar en la iglesia, hermanos. Y qué bueno cuando Dios nos habla. Hermano Rafa, cómo Dios lo ha cambiado a través de los años. Y otra vez digo esto por la gracia de Dios. Pero yo en los últimos 2 años yo miré un cambio en esa familia. Y yo sé por qué es. Ay, no va a ir. Cuando tú te empiezas a ver a ti mismo, tú eres mucho más compasivo con otra gente. ¿Es that right? ¿Se acuerdan de aquellos hombres que dijeron, apedreala, apedreala? El Señor dijo, vamos a escribir algo en la tierra primero. Y yo creo que Él estaba escribiendo sus pecados de ellos. Y cuando miraron sus propios pecados, dijeron, see you later. Bueno, cuando tú te ves quién tú eres, te guardas las piedras. Te las guardas porque sabes que muchas de ellas deberían ser para ti. Amén, hermanos. Bueno, Dios les bendiga. ¿Algo más, hermanos? ¿Es eso? I think so.
All right. Dios les bendiga, hermanos. Están despedidos. Hombres, if we can do that in the gym, please. Y los demás, have a good night, hermano. Dios les bendiga.